Salmo 135. Invitación a la alabanza de Dios vivo, Señor de la naturaleza y Redentor de su pueblo. Aleluya. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque el Señor es bueno. Entonad salmos a su nombre, porque es amable, porque el Señor se eligió a Jacob, a Israel, como propiedad suya. Yo sé que el Señor es grande, que nuestro Dios está sobre todos los dioses. Todo cuanto quiere el Señor lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Él hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, produce los relámpagos para la lluvia, suelta de sus depósitos el viento. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus servidores. Él hirió a muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras como heredad para Israel, su pueblo. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu memoria de generación en generación, porque el Señor hace justicia a su pueblo y tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni siquiera hay aliento en sus bocas. Sean como ellos quienes los hacen, cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendecida al Señor. Casa de Aarón, bendecida al Señor. Casa de Leví, bendecida al Señor. Los que teméis al Señor, bendecida al Señor. Bendito sea desde Sión el Señor, el que habita en Jerusalén. Aleluya, aleluya.